gana $10,000, $10,000 de los 100. En Lijayacres, las personas que compren primera vivienda, el gobierno de la Florida les está regalando $10,000. La única condición es que vivan en la casa. Llevo 8 años vendiendo casas en el Sahuel de la Florida. A interés cero, no tiene que pagar absolutamente. El Sahuel de la Florida está formado por Coral, por Mayer, Lijayacres, Punta Gorda, Naples. Le da el préstamo con cero down, Bonita, o sea, no tiene que dar nada de entrada. Más o menos en esta área hay más o menos 800.000 habitantes. Es una de las zonas de mayor crecimiento de la Florida. Estamos a 2 horas de Miami, a 2 horas de Tampa. Esto que estamos mirando ahí es la expansión de la I-75. La I-75 están ampliando todos los puentes para hacer 4 vías por cada lado, o sea, 8 vías, 4 de ida y 4 de venida. Estos son los puentes, este es el puente que están ensanchando sobre el río Calosahatch. Este es el río Calosahatch, que vamos a ver el río Calosahatch. Este río nace en el lago Kichoy y desemboca en el Golfo de México. Nosotros estamos sobre el Golfo de México. Por eso esta es una zona de alto crecimiento, que están en toda la I-75 la están expandiendo a 8 vías. Aquí estamos pasando ya el puente, esta es la entrada del puente. Y aquí vamos a ver el río Calosahatch. Aquí vamos a ver el río. Las grúas que están haciendo la... Miren el río ahí, ese es el río Calosahatch. Que desemboca ahí al fondo, es el Golfo de México. Viene del río del lago Kichoy. Al fondo se ve la desembocadura en el Golfo de México. Ahí estamos viendo Fort Myers. Este es North Fort Myers. Estamos pasando ya el río Calosahatch. Nosotros, Sergio Jaramillo, nosotros vendemos casas en Cape Coral, especialmente en Cape Coral, por Mayer y Lijayacres. Usted puede conseguir una casa en Lijayacres, tres cuartos, dos baños, garaje, aire acondicionado central. 4, 5, hasta el 7, hasta el 2007 hicieron casas. Son casas que costaron $250,000 o $180,000. Estas casas se pueden conseguir en 80, 90, 100,000 dólares. Apartamentos para la venta, 2 cuartos, 2 baños, muy bonito, llamado Sergio Jaramillo. Casa cerrada.
casas de venta en Lehigh Acres. Lehigh Acres se consiguen las casas de venta más baratas de la Florida. Son casas nuevas del 2003, 2002, 2005, 2006. Son casas que pagaron hace 7 años 250 o 180 o 190 mil dólares. Y en estos momentos se la consiguen 80, 90, 100 mil dólares. Son casas de 3 cuartos, 2 baños, garaje doble, en un cuarto de acre. Está incluida el agua, tiene aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua, tiene garaje eléctrico. Hay casas con piscina que están costando a 110, 120 o sin piscina. Estas casas la puede usted conseguir financiadas con un banco o financiadas con un prestamista privado. Por eso este es el mejor momento de comprar casa en el Southwest de la Florida, en Lehigh Acres. Si usted compra una casa financiada en Lehigh Acres, el gobierno de la Florida le regala 10 mil dólares. En este momento está regalando 10 mil dólares al que compre una casa en Lehigh Acres. Fuera de regalarle 2 mil dólares, no le pide down payment, o sea, cero down payment. Cero down payment. Por eso es muy bueno, es muy barato comprar casas en Lehigh. Otra ventaja que tiene Lehigh es que los tases son muy baratos. Son los tases más baratos del Southwest de la Florida. Una casa en Lehigh Acres paga 1,100 pesos al año, menos de 100 dólares al mes de tases. Cuando en otras ciudades puede pagar 2.000, 3.000, 5.000 dólares al mes, al año, perdón. Cape Coral puede pagar, en Lehigh Acres puede pagar de 900 a 1.200 al año. Cura de 90 a 100 dólares mensuales de tasas. Por eso, si usted vive en una ciudad grande, otra ventaja que tiene Lehigh Acres es la seguridad, la tranquilidad. En los colegios, tiene unos colegios nuevecitos, que le hicieron hace apenas 2 años, con toda la tecnología. Por eso llamé a Sergio Jaramillo, que con mucho gusto lo atenderemos para la compra de su casa en Lehigh Acres, Fort Myer, Cape Coral, Punta Gorda, Bonita, Naples.